Sí. Hola, sí. Bien, amigos, ¿qué tal? Estamos de vuelta una vez más para lo que será este partido. Cotejo ya válido, en este caso, por el torneo nacional Senior Copa La Libertad. Ya está por un lado el cuadro de Fieles de Palmar, por el otro el elenco de Cruzita. Mientras acá está jugando también Jaramijó frente a León. Nos metemos de lleno al cotejo, al partido entre Cruzita y el cuadro de los Fieles de Palmar. Ahí estaba levantando pelota, atención. Lleva el esférico sobre la última línea. Vamos con allí algunos futbolistas, ¿no? En este caso, que visten la divisa, la casaca del cuadro de los Fieles de Palmar. Llevaba la pelota. En este caso es justamente Johnny González, el número 12. Jesús Lugo también con la número 1. Ahí estaba llevando la pelota. Este es Ricky Maldonado, tocando hacia atrás el fútbol de buena manera. Ahí está Ricky, devuelve, atención para el elenco de Cruzita. Termina llevándola de buena manera Robert. Ahí estaba levantando también su compañero a la baja de pecho. Le va a pegar, la termina sacando con todo Eduard González, el número 16. En el pórtico, con el número 1, en este caso Jesús Lugo. Ricky Maldonado, también está Yandri González, ¿no? Número 6. César Guerrero también con el número 5. Y Andrés González con la divisa número 7. Lleva la pelota, atención, está jugando también el cuadro de Cruzita. Lleva el frico sobre el sector distro. Acá termina trabando de buena manera Yandri. Yandri con la pelota. Juega para González. González, el número 16. Llevaba pelota, ahí estaba apareciendo el popular Batalla. Batalla con la pelota, tocando ya sobre el costado izquierdo. Devuelve allí de buena manera para que aparezca Yandri. Yandri juega allí para Batalla. Este es César Guerrero, el número 5. Batalla con la pelota, avanza antes Eric Alarcón. Sin embargo, la pelota queda otra vez en la salida sobre el costado izquierdo. Levantaba allí de buena manera la baja de pecho Maldonado. Balón entonces que recepta también la gente de Cruzita. Por intermedio el número 10. Llevaba última línea, la termina sacando ya sobre el costado derecho. Está jugando también el elenco de Jaramijó, ¿no? El elenco de Santa Rosa frente al cuadro de Aleón. Sin embargo, llevamos la incidencia del partido que se desarrolla justamente en la cancha número 2. La terminaba llevando allí el futbolista del cuadro de Cruzita. Saque de manos que va a corresponder a ellos. Se preparan allí para movilizar esa pelota. Transmisión en directo a través de Área Deportiva Digital. Saludos para el profesor Johnny Cedeño allí en la parte baja también. De Gamaliel. La barra de los Fieles de Palmar también presentes acá en este escenario deportivo. En la tribuna. Sí, estamos. Ahora sí, nuevamente para la transmisión en directo a través de Área Deportiva Digital. Pelota que moviliza el cuadro de los Fieles de Palmar. Está Maldonado. Maldonado con Batalla. Pretendía ya tocar aquella pelota. Sin embargo, va a movilizar el cuadro de Cruzita Fútbol Club. Mucha atención, porque van a ponerla en juego, en movimiento. Horas de la noche en la que se desarrolla este campeonato, este torneo, la Copa La Libertad. Gracias a la empresa de Internet Halo, de igual manera al alcalde Víctor Valdivieso, Marino Carriel, el concejal del deporte. Lleva la pelota, atención, estaba sosteniendo el fútbol sobre el costado izquierdo. Lanzamiento, sacaba ya el remate. Fortísimo, pero algo desviado. Y otra vez va a movilizar acá el cuadro. Por intermedio de González, el número 16. González con la pelota. Avanza, gana metros, termina abriendo para Yandri. Sobre el costado izquierdo Yandri, otra vez. Balón de buena manera para Alarcón con Yandri. Acá está Batalla, le va a pegar, atención, Batalla. ¡Pégale Batalla! ¡Al remate! Sacaba ya un remate, algo mordido César Batalla. Y bueno, la pelota que se la termina encontrando el cancerbero. Era Andrés.
Agudelo otra vez. Ahora sí. Pelota adentro. Gol, 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 gol. Gol de los fieles de Palmar. Marcando la primera acá en esta oportunidad. Y la barra de los fieles que se incentiva, que se anima, que se atreve a seguir gritando por acá. Los fieles de Palmar que están ganando 1-0. Acá está Maldonado con la pelota. Abriendo la cancha para Yandri sobre el costado izquierdo. Está Yandri. Avanza, gana metros. Sin embargo, aparece otra vez Batalla. Batalla con la pelota. Juega hacia atrás allá de buena manera. Devuelve el fútbol. Atención. Acá está González. La salida de González. Mete pelota ras de piso para Robertito. Está Macías. Abre la cancha ya para Maldonado. Maldonado sobre el sector derecho. Maldonado mete la diagonal. Le va a pegar Maldonado. Levanta la cabeza con quien juego. Le dice. Está Maldonado. Atención en corto. Le va a pegar Maldonado. ¡Oh, el remate! Sacaba ya. El remate fuertísimo por parte de Maldonado. Y devuelve la pelota para que venga también el cuadro de Cruzita. Toca Cruzita, le va a pegar acá hasta el número 7. Este es justamente Molina. Molina con la pelota. Estaba apareciendo, se escapa el esférico. La marca de González también muy de cerca. Ahí, saque de manos que corresponde al cuadro de Cruzita. Atención. Para movilizar el juego, la termina recuperando Robert Macías. Macías con la pelota. Está el número 10. Se le escapa el fútbol. Sobre la última línea, salida que va a corresponder ya al cuadro de los fieles de Palmar. Toca pelota, acá estaba devolviendo otra vez Yandri. Con la pelota. Desde el fondo pretende salir. Ahí estaba llevando en la circunferencia central. Ataca, gana metros, levanta la cabeza, está el número 6. Toca en corto otra vez. Está en esta oportunidad Alarcón. Alarcón con la pelotita. Pretende devolver acá el fútbol en los pies del cuadro de los fieles. Abriendo la cancha ya sobre el costado izquierdo. Atención porque está Yandri. Yandri ataca en cara para quien termina ganando. Sí, de buena manera. Era justamente el futbolista de Cruzita. Lleva pelota también Molina. Ahí estaba el remate. Fortísimo. La termina sacando sobre la última línea. Y saque que va a corresponder justamente al cuadro de Cruzita, en este caso va Molina, que participa también del fútbol. Está el número 7 Molina, Camilo Molina. Pone esa pelota en movimiento, termina cayendo, la gana Robert. Pelota para Alarcón, este es rapidísimo Alarcón. La falta de Boya. Ahí estaba Boya, el número 14. El que estaba prácticamente cometiendo la infracción, la falta. Tiro libre entonces que va a corresponder en este caso al cuadro de los fieles de Palmar. Se prepara Robert Macías, el número 10. Y va a pegar a la pelota, atención. Transmisión en directo a través de Área Deportiva Digital. Tocaba pelota Batalla. Otra vez para Yandri. La salida en este caso para González. Avanza González a ras de piso. Abriendo otra vez el compás para que venga Robert Macías. Pelota allí en corto. Robertito que aparece directo a las manos del golero. Estaba allí Andrés Agudelo. Pelota otra vez en movimiento. Levanta la cabeza Boya. La salida en efecto es por parte del elenco del cuadro de Cruzita. Irigal Alarcón que va a la marca también Alarcón. Tocando en corto. Ahí estaba apareciendo otra vez la marca por parte de la gente de Cruzita. La terminan ganando y saque de manos a favor del cuadro que viste de blanco. En esta oportunidad sostiene otra vez la pelota el elenco de Cruzita. Lleva el balón al medio sector, levanta la cabeza, en este caso es Boya. Boya con la pelota, Boya dice con quien juego y retrocede el fútbol. Ahí estaba apareciendo otra vez, termina ganando Robertito, ahí estaba. Para el servicio de manos que lo efectúa rápidamente, atención, avanza, gana metros, le va a pegar. Queda el mano a mano de Cruzita, le va a pegar, atención, adentro, gol, 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 gol. ¡Gol! De Cruzita, y la gente lo grita, la gente lo aplaude. La afición que se ha dado cita a observar el partido, poniendo la del empate. Esto está 1-1. Ahí estaba. Otra vez para movilizar esa pelota. La va a poner en juego. Saludos para el profe Yanio, ¿no? Yanio Mosquera ya. Con una chompa como que estuviera en la sierra el profe. Bueno, va a movilizar entonces.
Los fieles de Palmar, aquí estaba. Batalla, la termina perdiendo. Avanza otra vez. Toca allí para el número 7. La salida de Molina. Con la pelota ya sobre el costado derecho. Avanza, le va a pegar, atención, está Batalla trabando. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Lo termina rozando. Falta a favor de Cruzita. No llevaba la intención allí. Batalla, sin embargo, la entrada lo termina tocando allí el jugador. Este futbolista que es muy corpulento. Le va a pegar entonces, mucha atención. El cuadro de Cruzita que va a buscar darle la vuelta a esta historia. Ahí está, le va a pegar, atención. Se prepara también Carranza en el cuadro de Fieles de Palmar, el número 14. Está Molina, le va a pegar Molina, remate fortísimo, golpea Benjandri, Alarcón también que saltaba, se escapa esa pelota, servicio de manos, saque lateral que va a corresponder al cuadro de Cruzita. Toca pelota, allí levanta con todo. Acá estaba sosteniendo también el número 14. Este es justamente el futbolista Boya. El disparo de Boya adentro. Gol, 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 gol. Gol de Cruzita. Poniendo la segunda, marcando ahí el segundo gol. Estaba dándole la vuelta a esta historia Cruzita. En un par de jugadas rápidamente le da la vuelta a esta historia. Y lo está ganando al cuadro de Fieles de Palmar. Acá se va a poner la pelota en movimiento por intermedio de Ricky Maldonado. De Iquiqui, ahí estamos sacando pelota. Toca en corto allá para Robertito, Robert Macías, toca pelota ahora para Maldonado. Devuelve allí para que aparezca Yandri. Yandri la marca muy de cerca de Molina. Este juega hacia atrás para que aparezca González. Otra vez con Maldonado. Maldonado y el fútbol. Estaba Yandri, devuelve. Ahí estaba triangulando, se viene el contragolpe rápido. Alarcón tiene que salir a apagar el incendio. El rechazo con todo a campo contrario para el servicio de manos. Saque lateral que corresponde al cuadro de Cruzita, que no se apresura, que está ganando el partido. Lo gana al momento. Ahí estaba para el servicio de manos. Este es justamente Boya. Para poner esa pelota en movimiento. Y vuelve allí el número 7 otra vez. Va a llegar con el esférico. Juega hacia atrás para González. González y el fútbol. Abriendo la cancha ya sobre el costado izquierdo. Avanza, gana metros, le va a pegar. Ahí estaba tocando pelota otra vez para que movilice Maldonado. El disparo, Maldonado sacaba un remate violento. Que se quedaba allí con la humanidad del Cancerbero. Otro remate desviado. Desviado el remate. Momento entonces para que se haga efectivo el saque de manos. El saque lateral correspondiente allí a la gente del elenco de los Fieles de Palmar. Toca para Maldonado, le va a pegar el enganche, juega hacia atrás con González. González levanta la mira, el enganche allí de González. Otra vez toca pelota para que en este caso aparezca el futbolista de los Fieles. Intercambia allá sobre el sector derecho. Está Maldonado, Maldonado de allá para acá, otra vez devuelve, está Cruzita, termina cayendo, le va a pegar, atención, el tiro. Sin embargo, la pelota queda otra vez para el cuadro de Cruzita. Va a movilizar en este caso. Se va a poner en juego la pelota. Ahí estaba llevando el cuadro de Cruzita. Le va a pegar, atención, está una vez más. Juega hacia atrás. Levanta pelota. Costado izquierdo. Aparece allá Boya. Boya de buena manera estaba llevando en este caso la pelota. El árbitro ha dicho que hay una falta. Tiro libre que va a corresponder al elenco de Cruzita en este campeonato. En este torneo, la Copa La Libertad, que se le disputa en el escenario deportivo de las Acacias. Gracias al auspicio del alcalde Víctor Valdivieso Córdoba, alcalde de los libertenses. De igual manera, el concejal del deporte, Marino Carriel. Servicio de manos que se va a efectuar en este momento. Para ponerla en juego entonces, lleva pelota de inmediato. Saltaba ya el centro delantero. Sin embargo, esa pelota no pasa a mayores.
Saque de puerta que corresponde al elenco de los fieles. Ahí estaba llevando. Allá le dice, señor. En este caso es Lugo. La pone rápidamente en movimiento. Pelota para González. Otra vez juega con Maldonado. Devuelve ahora llevando el esférico sobre el costado izquierdo. Ahí estaba apareciendo Yandri. Otra vez la pelota. ¿Qué queda para la gente del elenco del cuadro de los fieles? Recepta, crucita con Molina. Antes González le va a pegar. González y el tiro. Llegaba ya el lanzamiento. Momento entonces para que movilice la gente del cuadro del elenco de Crucita. Lleva pelota. Ahí estaba tratando de aparecer. De buena manera sostiene entonces el disparo allí. El que aparece es precisamente el cuadro de Crucita por intermedio de su cancerbero. 2-1 el compromiso, 2-1 el partido. Va a levantar entonces la pelota sobre el sector diestro. Levanta la cabeza, mete pelota. Ahí estaba el despeje, ahora sí, el número 16 queda para Maldonado. Maldonado y la pelota. Ubica el pase en la última línea, va a llegar. Se escapa aquella pelota. Momento entonces para el tiro que va a corresponder a la gente, al cuadro de Crucita, que gana el partido al momento. Le va a pegar, atención, moviliza rápidamente el fútbol. Va a llegar sobre la línea izquierda, no se escapa esa pelota del rectángulo. Saque de manos nuevamente, en este caso a favor del cuadro de Crucita. Lleva pelota, el saque le dice, mal saque, señor. A movilizar nuevamente aquella pelota. Estamos sosteniendo el fútbol. La González, ahora para Yandri, el número 6. Yandri con la pelota. Al medio sector está Maldonado. Lleva el esférico ya sobre el costado derecho para que aparezca Carranza. En mala entrega de Carranza. Tiene que regresar. Saca con todo allí. Aquel remate, aquel lanzamiento. Pelota entonces que va a corresponder ahora al número 16. Ahí está Carranza. Toca pelota. Devuelve allí para el número 7. Avanza, gana metros, le va a pegar. Estaba el tiro. Queda en esta oportunidad otra vez en los pies del cuadro de los fieles. Lleva González, ahora Maldonado. Maldonado avanza con la pelota. Está Maldonado, le va a pegar, está Ricky. Maldonado con el esférico. Maldonado juega hacia atrás otra vez. Devuelve el fútbol. Ahora sí para que aparezca en este caso Maldonado. Devuelve para Carranza. Carranza con la pelotita. Carranza avanza, gana metros. Se termina perdiendo otra vez Carranza. Se viene el contragolpe, le va a pegar. Está Molina, se cruza. Hay falta, dice que no el árbitro del compromiso. Tiro libre que va a corresponder una vez más al cuadro de los fieles de Palmar. Salida en efecto. Ahí estaba González. Juega con Maldonado. Y tiene que regresar al fútbol. Del fondo, acá aparece Yandri. Yandri con el esférico. Toca en corto, mala entrega, saca con todo. Directo para el cancerbero, Jesús Lugo. Ahí está para movilizar pelota. La pone en juego rápidamente hasta el número 6. Toca otra vez el esférico. Pretende abrir la cancha ya sobre el costado derecho. Levanta la cabeza, le va a pegar, atención, el esférico que llegaba. Golpeaba en la mano, sí. Le golpeaba en la mano el jugador. Va a haber tiro que va a corresponder en este caso a la gente, al cuadro. Al cuadro de los fieles de Palmar. El ingreso ahora sí de César Batalla para el tiro. Atención. El disparo que va a llegar, le va a pegar Macías. Arras de piso otra vez Macías. Maldonado. Maldonado sacaba el tiro. No pasa, mayores. Enviado completamente y el árbitro dice que no hay tiempo para más. Finaliza, culmina, termina el primer episodio. Nos vamos al descanso. Volvemos con el segundo tiempo de este partido.
Agua PNP cumplió con la provincia. Este feriado obtuvimos una normal distribución del servicio de agua potable en todos los cantones y lugares turísticos. El agua hemos tenido suficiente, no hay para qué quedar. En este feriado hemos estado bien, muy bien. Absolutamente normal, no ha habido ningún inconveniente. Hemos estado abastecido de agua. Ahorita, aquí todo ha pasado bien y que siga así elaborando, está, gracias a Dios, todo normal. La distribución del agua, perfecto, no ha habido ningún inconveniente. Realizamos 165 atenciones de rebosos de alcantarillado sanitario y 37 atenciones de fugas de agua potable. Recuerda, gotita a gotita, ahorras tu platita. Love Light Dental ahora en su nueva dirección. En su nueva dirección. ¿Te gustaría lucir una sonrisa perfecta? Ahora puedes tener tu mejor sonrisa en Love Light Dental con el doctor José Manuel Pereiro Pozo, técnico dental especialista en estética dental. Trabajamos con los mejores biomateriales que no afectan ni alteran tus encías. Ubícanos en nuestra nueva dirección, Barrio Libertad, octava avenida entre calles 20 y 21. Una cuadra atrás de la Bamba Peninsular. Esquinera, segunda planta. Celular 0991 386939. Love Light Dental, la marca de tu sonrisa. Hace demasiado calor. Deme algo de beber. ¿Qué me recomienda? Te recomiendo un artesanal. ¿Un artesanal? ¿Y cuál es esa? La 100% Peninsular. Es más, yo te acompaño. Prueba Sunsever, la cerveza artesanal 100% Peninsular. Disfrútalas en sus dos presentaciones. Pídelas al 0989-078823. Sunsever, la cerveza 100% Peninsular. Cuando arranca también este segundo episodio, el segundo tiempo, la etapa de complemento, atención, ya juega una vez más, ya juega el cuadro de Fieles de Palmar, frente al elenco, nada más y nada menos, que de Cruzita, se escapaba la pelota acá sobre la última línea. Ya en la etapa de complemento, lleva el fútbol, atención, está Boya. Ubica pelota, Boya, ahora recepta para el número 30. Llega de buena manera, está el número 16, en este caso González. Devuelve, González, levanta la cabeza, Maldonado. Maldonado, levanta el fútbol. Estaba Robert Macías para tratar de quedarse con la pelotita. Sin embargo, acá estaba el cancerbero, el que luce la 25. Otra vez lleva esa pelota.
avanza, gana Metro, mucha atención. Sostiene allí para el servicio de manos. Se va a efectuar rápidamente. Acá está González. González con la pelota, ahí aparecía Batalla. El enganche por parte del número 7. Estaba apareciendo, había allí una infracción, tiro libre. Inmoviliza rápidamente allí la gente. El cuadro de los fieles. Era González también, Andrés González. Toca el fútbol, acá estaba Maldonado, costado derecho, avanza Maldonado. Ricky, había falta. Tranquilo, señor, le dice, juega Maldonado de inmediato. Estaba apareciendo Maldonado. Pelota para González, otra vez Maldonado. Ahora está Boya, avanza Boya. ¡Batalla! ¡El remate de Batalla! Remate de Batalla, cuando la hinchada también se hace presente por acá. Remate fuertísimo, atención. Saque de manos, corresponde allí para la gente. Le va a pegar, recepta Cruzita. Con la pelota Cruzita. La pelea Maldonado ante la marca de Boya. Boya y Maldonado. ¿Acaso tiene el fútbol de Robert Macías? El enganche de Macías. Doble enganche, atención, se viene Cruzita. Cruzita toca pelota, se la termina quitando Macías. Ahí estaba, lleva pelota Macías. Macías el tiro. Queda allí otra vez para que movilice. Boya saca con todo al campo contrario. El que recepta ya es González. Otra vez la pelotita en favor del cuadro de Cruzita. Ahí estaba tocando, se escapa sobre la última línea, no pasa mayores, continúa, saque de manos, que ya corresponde y la realiza rápidamente. Avanza, gana metros, levanta la cabeza, está González, González con el fútbol, González otra vez, lleva allí el número 10, el enganche le va a pegar, en este caso González, Andrés, se escapa la pelota, saque de manos que va a corresponder a la gente, al elenco de Fieles de Palmar, por intermedio de Andrés González. Acá está justamente él, el que va a poner en juego esa pelota. Ubica el fútbol, acá estaba Maldonado. Maldonado con la pelota. Maldonado en la pugna, limpia por el esférico, se da la media vuelta. La marca muy de cerca del número 30. Maldonado pisa pelota. Maldonado otra vez toca el esférico para que merezca Macías. Pretende devolver, estaba Maldonado. Maldonado ubica el esférico ya sobre el costado izquierdo para que en este caso aparezca González. Toca pelota, ahora Macías, Macías con el esférico, levantaba ya el tiro, queda en este caso para el número 14. Este es el que envía otra vez sobre el sector derecho, lleva el fútbol, toca allí para el número 5, la salida a favor del cuadro de Cruzita, abre la cancha, aparece en este caso Molina, pelota entonces para que avance y gane metros. Molina el enganche, devuelve allí a su compañero, le va a pegar, atención, estaba en corto el remate, que va a pretender buscar en este caso también, llega ya sobre... Desde el fondo, salida que corresponde a Maldonado. Lleva el balón a González. González, acá está Macías. No le dice, levántese, señor. Jueguela rápido para Batalla, Batalla, la pelea. Batalla en la pugna limpia por la pelota, le va a pegar, atención, y estaba tocando el esférico. Le va a pegar, estaba acá el número 20. Avanza, gana metros, le va a pegar, estaba cayendo, hay falta, dice el juez, iba a haber cartulina. Cartulina para González, cartulina amarilla y tiro libre que va a corresponder en este caso al cuadro de los Fieles de Palmar. Atención, le va a pegar, cuidado esa pelota. Bueno, lo hizo despertar acá el camarógrafo que ya se estaba durmiendo. Saca con todo, atención. Transmisión en directo a través de Área Deportiva Digital. Saque correspondiente entonces. Le iba a pegar a la pelotita. Mucha atención.
tiro correspondiente en este caso al cuadro de Cruzita. Atención, el lanzamiento. Por poco. Por poquito. Ahí el remate. Para movilizar otra vez. Sobre el costado derecho. Avanza Maldonado. Maldonado con la pelota. Juega hacia atrás de buena manera. Lleva otra vez el tiro. El cancerbero que sale en falso. Y ahora otra vez la va a poner. Juega de buena manera. Sostiene acá el número 8. Lanzamiento. Atención. Va a llegar. Le va a pegar. Atención. El enganche. Otra vez oportuno. Lanzamiento. Maldonado está. Abre la cancha para Batalla. Batalla otra vez. Tocando la pelotita. Llega de buena manera el lanzamiento correspondiente. Ahí estaba apareciendo. Levanta la cabeza. Al choque caía. Hay falta, dice el árbitro. Tiro libre que va a corresponder a la gente del cuadro de Fieles de Palmar. Moviliza aquella pelota. Va a sostener el fútbol. Del fondo la salida. El cuadro de Cruzita. Que insiste, que busca, que quiere llevarse los puntos de este compromiso. Avanza, gana metros, toca Batalla. Le va a pegar, atención, está. Hay falta, sí. Hay falta, tiro libre para los Fieles. Bueno, sí, hay falta. Lo termina trabando antes, ¿no? Lo traba antes de que llegue a la cita con la pelota. Cae el jugador. Tiene que restablecer ahí el futbolista. En esa mala caída, justamente, ¿no? Tiro libre entonces que va a corresponder a la gente de los Fieles de Palmar. Atención, le va a pegar a la pelota. Toma distancia. Cinco jugadores en barrera. Jugada peligrosísima. Mucha atención. La afición de Cruzita también que se hace sentir por acá. Alentando a sus jugadores. Tratando de incomodar al rival. Le va a pegar Batalla. Batalla con el remate. Batalla. Desviado el tiro. No pasa mayores. Se va algo desviado aquel lanzamiento. Momento para que movilice la pelota entonces. La gente de bueno, hay minuto, ¿no? Tiempo fuera, mi estimado. Tiempo fuera, un minuto. Se reinician las acciones, ahora sí, otra vez. Pelota en movimiento, atención.
raya de fondo, se termina escapando la pelotita, saque de mano, saque de puerta, favorece al cuadro de los fieles. Avanza. En este caso, Maldonado. Con el esférico otra vez. Juega. Ya está Robert. ¿Qué pasó, Robert? Le pegó al palo Robert Macías. Tuvo la del empate allí. Otra vez el esférico para el servicio de manos. La baja de pecho de buena manera. Avanza, gana Mitro, va a llegar apareciendo en este caso el futbolista. Levanta la cabeza, ya abre la cancha en este caso Ricky Maldonado. Avanza Ricky, pelotita entonces, la lleva de buena manera. Pretende hacer daño, el enganche del número 10 otra vez sostiene. Acá estaba apareciendo el cuadro de Cruzita, va a llegar a la cita batalla. Partido emocionante, partido vibrante, que usted lo vio a través de la señal de Red Deportiva Digital. Y falta. Tiro libre para los fieles de Palmar. Entrada allí sobre Ricardo Maldonado. Y bueno, tiro libre que corresponde al cuadro, al elenco, que va a ser partícipe de esta jugada. Atención. Funciona ahí algo el árbitro. Tiro libre para el cuadro de los Phillies de Palmar. Va a llegar la pelota, atención, toma distancia, esta batalla. Le va a pegar batalla, ras de piso, remate violento, queda otra vez para el arco de los fieles de Palmar, quedándose con la pelotita. Lleva el fútbol sobre el costado derecho. Otra vez devuelve para la salida, en este caso por parte de Robert Macías. Macías levanta, directo al cancerbero. Y este equipo quiere cuidar el 2 por 1 que tiene a su favor. 2 por 1 el marcador. Balón que avanza y gana metros. Otra vez pretende volver, cae. Cae estrepitosamente el número 7 y falta, dice el juez, tiro libre. Tiro libre que va a efectuar en este... Y hay cartulina amarilla para Maldonado. Cartulina amarilla para Ricky Maldonado. Tiro libre que corresponde al elenco que viste de blanco. Y pantaloneta negra, ¿no? En este caso el cuadro de Cruzita se prepara allí Boya. El encargado de pegarle a la pelotita. Mucha atención, toma distancia Boya, le va a pegar. Está también muy de cerca el número 8. Y también su rival, en este caso no era Robert. Levanta pelota. Lleva otra vez el esférico. En el fondo la salida también, atención. Sostiene pelota. Para allá, para acá, para ti, para mí. Lleva el fútbol. Otra vez el enganche. Estaba apareciendo, termina cayendo el jugador, hay falta. Y bueno. Por falta, sí. Shootout, por falta me parece, ¿no? Era Juanjo, ¿no? El que aparecía, le cometían la falta. Y va a ver el tiro, atención. Atención. Jugada peligrosa a favor del cuadro del elenco de los fieles de Palmar. Shootout. Atención. Al medio campo le dice.
Robert Macías para pegarle a la pelota. ¡Atención! Va a avanzar Robert Macías. Ahí está Macías. Se la termina sacando. Se la termina sacando el cancerbero. Balón que sigue todavía en juego. Estaba Juan con lo propio. Apareciendo Macías. Saque de manos. Lo efectúa rápidamente allá. De buena manera el lanzamiento. Jugada peligrosa, sí. Saque que va a corresponder rápidamente a la gente de Cruzita. Llevando el fútbol. Está ganando 2-1. Y quiere llevarse el resultado. Mucha atención. Ya la pone en movimiento. Acá está Boya. Boya con la pelota. Llega de buena manera ahora para que aparezca el número 25. Este es el que levanta. Ahora sí se queda con el esférico. El enganche. Saca con todo. Campo contrario. Directo a las manos del golero. Que aparece en esta oportunidad. Lleva otra vez la salida ese por intermedio de Yandri. Levanta la cabeza, toca en corto para González. González también que hace de las suyas. Mete pelota ya para que cabecee Boya al despeje. La termina sacando para el servicio de manos. Que se va a efectuar. Saque de manos. Que la va a efectuar en este caso ahí el cuadro, el elenco de los fieles por intermedio de Robertito. Otra vez el balón para los jugadores de Cruzita. Avanza, gana metros. Lleva el fútbol. Muy de cerca, la sostiene. Tuvo la oportunidad allí. Mal saque, le dice el árbitro. Mal saque, le dice el juez. Turno que corresponde. Bueno, un saludo para Carolina García y que por favor venga a ayudarnos de parte de Jefferson La Rata, dice. Saludos para Carolina García y que le vaya a ayudar, dice en este caso Jefferson La Rata, Jefferson Vite. Saludos allí para todos los que siguen esta transmisión. Saludos para Carolina García. Entonces, lanzamiento entonces que va a corresponder. Mucha atención, le va a pegar al fútbol. Esto está 2-1. Se va a ir Batalla, el ingreso de Maldonado. Y las variantes que propone también este elenco de Fieles de Palmar. Ya entrando de a poco a la recta final del compromiso. Acá estaba el número 14. Para mover esa pelotita, este es Boya, muy de cerca también su compañero. Estaba Robert Macías, le va a pegar, atención. Levanta con todo, desviado completamente aquella pelotita. Para movilizar, para ponerla en juego. Lleva pelota el número 16, estaba levantando el fútbol ahora para que salga con todo Boya, campo contrario. Sostiene el balón, levanta la cabeza, avanza, gana metros, este es González. González con la pelotita, acá estaba sostenido otra vez. Juanjo y la pelota, Juanjo el fútbol. Llevando de buena manera, avanza, está sobre la raya de fondo. Se escapa, ya son los segundos finales, atención. Moviliza esa pelota. La pone en juego, estaba levantando con todo, trata de volver. Sin embargo, la pelota quedaba, se va nuevamente del rectángulo. Juega el elenco y el árbitro dice que no hay tiempo para más. Finaliza, culmina, termina. Ha ganado 2-1 el cuadro de Cruzita. Ha vencido a los fieles de Palmar. Contra todo pronóstico se quedan con la victoria 2-1. Punto final de esta maratónica jornada del día de hoy a través de Área Deportiva Digital. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Hasta luego!